Y seguimos pues aquí en Pica y Come y se llegó la hora. Se llegó la hora de la picada de la comida porque yo ya tengo hambrita y por eso está aquí mi queridísima amiga, gran chef, Mari Salas. Bienvenida, Mari. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Aquí ya lista y preparada para hacer una delicia. Me encanta esta propuesta que nos vas a traer el día de hoy. Dinos cómo se llama este platillo. Mira, vamos a hacer unos panes al vapor chinos. ¡Wow! De esos panecitos que son unas bolitas. Le comentaba yo que yo no he probado esos panecitos chinos, pero vamos a ver qué ingredientes necesitamos para iniciar con la receta. Empezamos con los ingredientes. Ahí está. En esta ocasión vamos a necesitar 300 gramos de harina, 5 gramos de levadura en polvo, okay. 14 gramos de azúcar, 150 gramos de leche tibia y 3 cucharadas de aceite. Perfectísimo. Entonces aquí tenemos ya los ingredientes. ¿Cuál va a ser el primer paso, mi querida Primero, Mari? Primero les voy a detallar el por qué y cómo, ¿de okay, acuerdo? Ok, perfecto. Nuestra leche no debe de estar más caliente de 37 grados centígrados. O sea, que si la tocamos y nos quema, debemos de que esté un poquito más bajita. Ok, perfecto. Porque si no, mataría nuestra levadura, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. La levadura es un organismo vivo y se reproduce con azúcar y leche. Ok, perfecto. ¿Ya? Entonces, yo voy a colocar en mi recipiente es la harina. Ok. El azúcar. Ahí está. Uh-huh. Perfectísimo. Y la levadura primero que todo. Ahora, por eso me puse mis guantecitos, con la mano voy a mezclar todo esto. Ah, ya. Vamos aquí a uh-huh, hago yo un cerco en el centro y vacío el aceite. Ok. Hizo un pequeño centrito uh-huh. de harinita y... Ahí está. Y para empezar a batir, uh-huh. Uh-huh, voy agregando la leche. No voy a agregarla toda. Ok. La voy a necesitar ahorita porque necesito empezar a amasar. Ok. ¿Por qué no se agrega toda la leche? En ocasiones se necesita toda y en ocasiones no. Ok, entonces, muy bien. Lo único que vamos a observar en nuestro tazón es que nuestra mezcla se separe del tazón. Okay. Que se despegue muy bien. Y eso es todo. Ok, o sea, tiene que tener una consistencia muy es aguadita. Es elástica. Ok, como tipo plastilina. Un poquito más elástica que la plastilina. Okay, más perfecto. Manuable, se estira. Ustedes van a notar que es una pasta muy suave y muy delicadita. Oye, Mari, luego esta propuesta me encanta porque para los niños que son muy malos para comer, si le dices que son pan de pandas, o sea, uh-huh. les va a encantar y se lo van a comer todo. Ya ven que hay una película muy famosa que hizo muy famosos estos panes. Sí, con su panda. Uh-huh. Mira, aquí yo ya terminé de agregar la leche. Ok. Puesto que pues yo ya tengo probada mi receta, se va a ir despegando con el amasado. Vamos Mira. A hacerlo. Mira, ahí está. Perfecto. Y si te fijas, poco a poco se va a despegar y a despegar y desprendiendo la masa. Okay. Esto necesita mínimo unos 20 minutos de amasado. De estar amasado. Si okay. no, si tenemos una batidora y no queremos amasar a mano, se puede hacer con un gancho con la batidora. ¿Esta cantidad de masa, para cuántos panes chinos salen aproximadamente? La cantidad que les di es para 12 panes. Para 12 panes. Bueno, perfecto. Supongamos que ya la tenemos reposada, porque esto debe de reposar. Sí, 20 minutitos, 20 ¿verdad? Minutitos. Perfecto. Entonces, yo al reposarla... La voy a sacar así. ¿Qué hubo? Esto ahí está. Ya reposó, ya tiene, si se fijan, dobló su volumen. Y vamos a observar ¿Cierto? Cómo se poncha. Como se debe que de se ponchar. Ponchó, sí, como que debemos se de poncharla para sacar el gas. Oh. Ahora sí, les voy a mostrar la elaboración de uno, por lo menos. Okay. Vamos a estirarlo aquí. Me encanta esa propuesta. El relleno que yo traigo de propuesta es... Lo único que es carne molida de okay. cerdo, de preferencia, con verduras. Lo sazoné con ajo, jengibre y pues las especias que tengan a la mano, sal, pimienta y es todo, ¿eh? También lo podemos hacer dulces, ¿verdad? Como habíamos También platicado. Se le puede poner chocolate porque es una masa neutra y se le puede poner también una pasta de avellanas. De wow. esa famosa que andamos por ahí comiendo bastante. O sea, que para los que andan con antojo de dulce También. O salado, para esas dos se puede. Ahora, pues, quiero que observes. Vamos a necesitar que pongan mucha atención, porque esto es a ver, chicos. Lo básico. Vamos a colocar la cuchara de relleno. Ok.
Ok. Y con nuestra mano vamos a empezar a hacer el repulgue. El repulgue lo hacemos así. Wow. Y vamos girando nuestro panecito. Se ve facilísimo, pero te apuesto que si yo lo intento, hay que practicar. No lo logro. Hay que practicar. Wow. Queda así listo. Okay. Lo único que es bueno es que presionen para que vean que queda bien que cerrado. Y lo vamos a colocar así, volteando, boca abajo, en nuestra vaporera. Y así es como quedan una vez listos. Wow. Vean, en este caso ya está cocinado. Quiero que observes y quiero que observen cómo el relleno, al partir, queda como un panecito adentro. ¿Y los vamos a dejar en el horno? No, esto es al vapor. En una vaporera. En una vaporera. En una vaporera. Y por lo regular van acompañados con una salsita agridulce o muy picante. Sí, es que ese tipo de comidas, ya ves que allá en Japón, en China, siempre todo lo mezclan con algo dulcecito. Una de eso, salsita. Así es. Y pues esto es una propuesta bastante saludable porque fíjate que a los niños vamos les encanta, ¿eh? Wow, Mari, muchísimas gracias. La verdad es que es una propuesta muy original. Me encantó la idea para los pequeños en casa. Dime, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? En el 33 13 36 71 37. Llámenme y acuérdense que les puedo hacer su cena navideña. No lo olviden. Sí, vamos a hacerle un videito luego para la cena navideña. Miren, nada más lo que vine a robarme, señores. ¡Riquísimo! ¡Guau! Me encantó. Es tu sección, mija, habla, no yo. Oye, mi querido Agu, la verdad está muy delicioso. Muchísimas gracias, mi querida Mari. La verdad, nos sorprendes cada día y te esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias por estar al día de hoy con nosotros en Pica y Come.